We have a surprise for you guys. We have a new addition on Yonkers Voice. Yeah, Yonkers Voice is expanding. We are growing. We have new people coming in that's going to help us with our day-to-day basis. Alejandra Jaramillo. ¿Verdad, Alejandra? Sí, sí, Ruth. Así es, lo dije bien. Alejandra Jaramillo. Alejandra Jaramillo. ¿Qué te parece? Ahí está mejor. ¿Pero no bien? Jaramillo. 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 ¿Y eso está mejor? Sí, es el apellido correcto. Alejandra. Pero no, pero lo dije bien yo, porque yo estoy practicando. A ver, repítelo. Alejandra Jaramillo. No, Jaramillo. Alejandra Jaramillo. Ajá, correcto. Está bien, ahí. La próxima vez practicamos un poquito. Sí. Bueno, Alejandra nos va a contar un poquito de ella, para que entiendan por qué Alejandra ahora hace parte de Yonkers Voice. Tiene experiencia, tiene carisma, tiene personalidad, conoce gente y va a trabajar para nosotros, para la ciudad de Yonkers, me refiero a Yonkers Voice, dándole la reportaje y también en el departamento de sales. Ella va a ser la persona encargada de eso. Ella va a visitarlos a los negocios para hablar, para ver cómo puede Yonkers Voice promover a los pequeños y medianos, de size medianos, aquí en nuestra ciudad de Yonkers. Alejandra, diles un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos conocimos? Bueno, en primer lugar, darte las gracias por darme la oportunidad de trabajar contigo. De verdad me siento muy feliz por eso. Te voy a contar un poquito de mí. Yo soy ecuatoriana, tengo 32 años, llevo 8 años en este país que me recibió y me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente. En estas, pues, a ti, Ruth, por darme la oportunidad. Nos conocimos porque acá don Alfonso nos presentó, me dio la oportunidad de conocerte. Yo en mi país soy periodista, me gradué como periodista. No he tenido la oportunidad de ejercer mi carrera acá y por eso estoy muy feliz, porque tú me estás dando la oportunidad. Y el mismo hecho de conocer más gente, el mismo hecho de ayudar a la comunidad, que es lo que me gusta, visitar los negocios, conocerlos, ofrecerles, pues eso es una página que, como yo te dije al principio, no es que esté empezando. ¿Cuántos años lleva la página? 17 años. Exacto. Entonces, esta página... Eras una bebé todavía. Creo. No, no tan bebé, pero todavía no conocía. Estoy tratando de... Todavía no conocía. Bueno, entonces, esta página está formada y para mí, de verdad, es un orgullo estar aquí contigo, contarte de mi historia, hacer parte de esto, porque es una página que ya está formada. Tenemos más de 40 mil seguidores, la cual no es que está... 50 mil. 50 mil ya, mira. Mucho más. No, y vamos a tener más. Mucho más. Yo sé que vamos a tener muchísimos más, porque yo me voy a encargar de visitar los negocios, de hacer los reportajes, de hacer las entrevistas a, como dijiste tú, a los pequeños y grandes negocios. Yo me siento muy orgullosa de Yonkers, he vivido acá desde que llegué, y no solo de Yonkers, sino de todo Westchester, que es donde vamos a llegar para la gente que tiene los pequeños negocios, con entrevistas, promocionando sus negocios. Entonces, no sé, alguna recomendación que tú me des, algo que tú tienes más experiencia. Así vamos a hablar fuera de línea, te voy a dar algunos sitios a donde puedes ir y también puedes tomar la iniciativa de ir a visitar a quien tú quieras, ¿okay? A donde podemos conocer negociantes latinos, a quien podemos poner el spotlight, promover sus negocios, hacerles entrevistas para que la gente sepa qué son, qué tipo de negocio, qué venden, qué no venden, y dar un poco de luz en la comunidad latina. Porque mira, yo me he dado cuenta que hay mucha gente que visita México, Perú, San Salvador y muchos otros países latinos, les fascina la comida, quieren continuar comiendo la comida que ellos experimentaron allá, pero no tienen la mínima idea dónde. Correcto. Y a mí me pasó, cuando yo recién llegué a este país, pues yo quería encontrar restaurantes ecuatorianos y yo no conocía y yo no sabía, y poco a poco me iban recomendando. Entonces yo creo que así como yo, van a haber muchísimas personas que están llegando, que van a llegar, mucha gente que ya vive acá,
y que extraña mucho su comida. Entonces yo como latina me comprometo a hacerles conocer esos lugares, a llevarles las promociones que tienen y pues espero que me abran las puertas de sus negocios para yo llegar hacia cada uno de ustedes y pues poderlos promocionar y de esta manera pues como latina representarlos también. Amigos, si Alejandra va a tu negocio y dice que viene de parte de Yonkers Voice, ábranle las puertas, hablen con ella, escuchen para ver cómo podemos ayudarlos a promover su negocio. Porque hoy en día, promoción es llave, es clave para el progreso de cualquier negocio. Correcto. Sí, muchas veces el negocio abre, está bueno, tiene mucha gente que viene, pero porque el negocio está abierto. Pero el negocio necesita gente nueva constantemente entrando. Y un negocio no puede depender nada más de 100 amigos, porque sus amigos se cambian, van para aquí, para allá, necesita gente nueva. Exacto, y qué mejor en una página que ya está construida, como yo te dije, de muchísimos seguidores. La gente no solo está acá por las noticias, por todo lo que tú informas, sino que también por conocer un poco más. Y somos muchos los latinos que estamos acá, entonces darles a conocer todo lo que tenemos acá, pues es algo espectacular. Y te vuelvo a dar las gracias por eso, por darme la oportunidad nuevamente. Gracias. Y amigos que nos están mirando, si eres latino, estás pasando por algún sitio a donde ves algo que está pasando, toma un video y mándanos. Si vives en otro país extranjero, Salvador, Panamá, Perú, México, a donde sea, nos quiere mandar tu video, pues mándanos. yv@yonkersvoice.com. Nos puedes mandar el video por email o también a través de la página social. Sí, claro. Si quieren comunicarse con Alejandra, pues nos pueden mandar un mensaje y nosotros pasaremos ese mensaje a Alejandra hasta que ella tenga su propio email de Yonkers Voice, que lo va a tener pronto, y después pueden entrar en contacto con ella directamente y en vivo. ¿Últimas palabras, Alejandra? Pues sí, que muchas gracias a todos, que nos sigan, que los voy a visitar pronto, que me abran las puertas de las casas, de los negocios, para poderles ayudar a promocionar. Y pues yo creo que va a ser una gran oportunidad para conocernos, para conocerles. Hay mucha gente que ya me conoce acá, sabe que trabajo en el área de transporte, me conocen mucha gente, entonces me van a ver y pues va a ser un gusto presentarme con cada uno de ustedes y pues que sigan adelante y que nos sigan. Como siempre les digo, Yonkers Voice no es mi voz. Yonkers Voice es la plataforma a donde tu voz es escuchada. Yonkers Voice is not my voice. Yonkers Voice is the platform where your voice is heard loud and clear. Thank you for watching. Continue to follow us. Tell your friends to follow us. Don't forget to go to YouTube, Instagram, Twitter, all over, every social platform. Do a search for Yonkers Voice and follow us. And please be careful, because there is a lot of make-believe Yonkers Voice, people that pretend to be Yonkers Voice, but they are not. Okay? The way to recognize our page is by our content, by the amount of follows that we have, and also by my voice. If you don't hear me talking, chances are it's an impersonator that wants to use my name, so you get confused and you're thinking that you're joining Yonkers Voice, but the reality is you're not. You're joining somebody else's. Thank you for watching. Until next time. Thank you so much.